Biyokep chinachok chirok likakwa eskipol. Utlao, shkachutub kipsa komonil resh bancho shinkil, linim la matan. Rochbeno lika obispo ah pastor re lika iglesia. Chishk ojo bankil ish benpek, re ru belankil, shaka bankil jo parokia. Lilok lah nahek ain. Likakwa shrapil shjab hakush, rushtana kurik in lish ni mal shraon. Kashor shorik saliko. Jokanak makaho isail salikachol. Naklikapaban muko kamenakta, yu-yuban. Kawa kwi chiokech, li Jesus yu-yu sali Eucaristia. Ut likalok lahna Santa Maria, ut sa kakawa chikahunilo laola pabanel. Tsakong ko bi rikin li sail kachol, chisum bancho shing, koch beneb, eb li kech ah pabanelil chalakbar, ho hakamak chak li kachol, hakanapak shko shlankilik ilak angelit hapanuch hukan, to shaklik sa komonil, to ilok chikish. Hakulak li kaobispo ah pastor rel ka iglesia, sacramento li kakwa Jesus, sa kachang ta kapichalik bich, kyo keb sa sa kachol. Yo que sa sa cacho, sa rocho si Dios. Yo que sa sa cacho, sa rocho si Dios. Chiscatri charta li cacua, chianchal cacho chocolo. Reshti chinkil kamaye, reshni mobre sinkil shkaba, yoqem sa sa kachon, sa rochoch li dios, yoqem sa sa kachon, sa rochoch li dios, chikani mashkaba li kakwa, chisain cholek chopa bakchiru, chisain tich cho utzukru ben roch, rea an lilok al chikune lik ekutan, yokem sa sa kachon, sa rocho chli dios, yokem sa sa Quatilit kabiat kakwa, takangelak chikure araba, takangelak reshpa bankilat chakrab, takangelak reshra balib kaskitsin, yokep sa sa Con sali santil mis, parquina mayeja cli Jesús, chiruca qua Dios yuqua ve, reca col balut cayu am, yo que. Sashkabal y Dios Yuguabeg, y Dios Cajolbeg, Uli Dios Santil Musique. Jo cantasha. Erikinaktashakli kakwa Dios. Jo canaktashak akwiki.
Vamos en este momento a hacer la bendición, la presentación de las actividades de acá, ¿verdad? Entonces, nos preparamos para hacer la presentación. Osvaldo. Oscar. De Chilang. Bantios la colonia Karin Chacajunilo, la O, Consejo Local, el Seichol, Kaker Seichol, Monseñor Obispo, Tiochik Olón Salikachian, Sa Salikachol, Chiruli Juanalain, Okanak Chiruli Juanalain, Lika Padre Alex, Padre Dulas, Seichol Hilcho Rehevaan, Okaneva Kila Periodistas, Kakek sa ilib shol, shwanak choke, bisinkil, lika halam ut, arin, choko chishnik inkil, lika ak parokyas. Buenos días, todos, Monseñor, Padre, todos los hermanas, han presentes aquí, en esta nueva parroquia. Gracias a Dios, le agradezco bastante, le agradezco mucho. Con el Padre estás organizando todas las iglesias católicas. Estás trabajando juntos con las hermanas, padres, cada iglesia católica. Estás organizando con los acólitos, pequeñas comunidades. Hay muchos más y le Dios te bendiga. Todas las hermanas están presentes acá. Muchas gracias. Us saich olehil choqiqe choqajunilo sa comunil masaqach ochoqajunilo. Evantishre Dios utliqwa ubisu naqaqili saich ola ole sectorial li kuankuarin oshipche sector li nashkuantenile qa parroquia li barki kuankuanaq kuan yochinin aik. Hokanak arin kwan di padre o kaiche padre li kwan ke sakatyan sail ole chakevire o la ole li sectorial o te li local o te li hermanas kwan ke barin yo ke chalomesh ke hokanak ke li profesor o ti seña ke kwan arin ke en ke ali sail chol manak kwan cosa junajil chinin ek ma ta chik salish kutan kili ko eskipules na ka ka ke hunnim la sail chole chokere bana karan kwan lish khalam uli ka ko Jesucristo na ka ke sail chore ken lip ana in le sail chole khli na ka ke che ku che kibil qib u che ka khunilo salilo la khona lain hut hun chek Eblikok alep li choke chi och en ingreli padre li acólito con que barin na kak afki saile saishchor. Us ane bai. E us salihona la in sail choleh chokere chi hun hun kesh la esh li consejo local li ne kesh chal salihun hun chik alibal sail choleh chokere sashkaba Lisail Choleh Likwankuarin Salikaak Parroquia Sechang, Nakakai Saile Chol Chishunilesh, Chishunil Kwankeblika Consejo, Reli Sector, Pastoral Juvenil, Pastoral de las Niñez, Pastoral Familiar, Pastoral Consejo Sectorial. Sail Choleh Chokere Laesh, Likonsejo Local, Chishunil Likwanke Sharin, Sail choleh akwi chokre blak angel yoke chikolung salikatiang kwanke blikai blika padre salikapar ko aran el estor kwan glikapar ko padre Edwin padre Juan padre Alex padre Douglas li jamon señor chihunil li yoke jak chitakingre li equipo in salik angel li ka kwa dios hokanak sail choleh chokere chika hun hun kal li kwanko arin anah kwan. Y antes que todo, muy buenos días a todos que estamos presentes acá en el nombre del Señor, nuestro Creador Jesucristo. Gracias por haber permitido un día más en esa vida.
Y acá, bienvenido, Monseñor, y los cuatro sacerdotes que tenemos acá en nuestro parroquia de San Pedro Apóstol, Estorizabal, bienvenidos acá, y todos los seguidores, y bienvenidos a celebrar acá en nueva parroquia de Sechán. Sean bienvenidos a todos, estamos acá presentes, y espero en Dios que seguimos trabajando y luchando en la obra del Señor. Y muchas gracias. Saichole Gil Jokike Chakahunilo, Arin Kwankoli, Consejo Local, Consejo Sectorial, Oshipchi Sector, Linak Uban Reli Ka Iglesia In, Brahli Ka Parroquia, Saichole Gil Jokike, Nakakere Tal, Arin Kwankela Kangel, Kwankeli Padres, Liu Obispo, Saeb Sachol, Aban La Oli Kwaiko Arin, La Oli Nakok U Belankreli Ka Iglesia, Rikin Chishunil, La Escuela Dominical, la Pastoral de los Niños, Pastoral Juvenil, Pastoral Familiar, Cuanchi Canchis Junil, Uban Biliru, Tus Biliru, Sali Sectorain, Jocanak Eblak Angel, Cuanque Barinza Cachian Canac Cuan, Chisquebal, Jojun Parroquia, Linaje Jain, Choqueche Cajuniloli, Cuaicoli, Cuancoarin, Linaco Ubalancre, Linaco Amok Chakre, Chokhun, Parroquia, Hain, Dinakak Amsalikak Alebal, Likaruri Kyokoshko Bankil, Dinakak Ubelakilaka Iglesia, Hun Hun, Likwan Sali Hun Hun Chi Sector, Hokanak La Esh Li Consejo, La Oli Consejo Likwan Koarin, Chinaksa Kacho Likak Angel, Likak Angel Chenaus, Kakwa Klesia Kibsh Benben Salikak Alebal, Rikin chishonil, likuanarin, nakikiretal, nakikiretalarin, nabal, nabal, likataklankil sa lika Iglesia Katolika. Hukanak lao, likuay ko, kakakib chirubel, shkwaklisinkil, hukun Iglesia Katolika, likaparokya arin, liokre, likawa monsenyor, okre, shkibaliratin, nakaant ka na hukun parokya arin se siyang. Hokanak saich olehil chokreb chishonil, ebli padres, otep chishonil ine keoch beninkre, ebli hermanas, nabale, hokanak saich olehil chokreb, hokanak hanain lihonal, bantiosh lehatsakonik, lehatsakonik leesh li consejo local. Sail chole hil choke, Hokanaki, Likakomon, Nakaban Yoshep, Chiru, Nakyogechi Atinak, Selihalan Halanchi Sector, Hokanaki Dina Holomin, Grelis and Iglesia, Kwanarin, the Monsignor Domingo, Uchish Hunleb Aki, the Padre, Kai Kwanzali Parroquia, San Pedro Apostol, Utli Nakoro Beniaki, the Padre Benito, Kwanaki Arin, Hokanaki, the Padre Champir, Arin Aki Kwan. Padre Mario, Arin Kwan, Aran Kasi Tintiere, Hanah Nahtil Tinamit, Nacharan Malta, Kumpak Al Kasi at Roma, Beya, Nekeretali Padre Néstor, Kwanakui, Chokoi Beninkil, Nakaban Yoshichiruebaan, Kwani Padre Edwin, Kaibli Padre, Sali Parroquia, San Pedro Apóstol, Kayahunak Sailech Ol, Li Obispo, Chifokanakiebli Padre. Jocanak lik Angela Nahuan, Lina Jolomire Lisand Iglesia, Tishia Basili Hu, Resh Tiki Bankili Parroquia, Jonakan Chakabaman, Jo Ak Nahej Barkinak Lao, Jun Comonil, Tachutukip, Utok Angelak, Utana Dinashpats Isand Iglesia, Uchirishan, Trosop de Silish Halam U, Li Kawa Jesus, Jocanakui, Chirish nakshlake chakaan, tahonak te osob te simang, eb li nikek angelak, sa li halang halang chichut, li oshib chut, kwanko, malak li nakaku, bru, arin, sa li nakhek, ayin. Haane indit kwan, chibeng kwa, chirishan, chokosh kialere, changrunak chok chibeng, haane indi oshib, okre chitik lakanak kwan. De la nueva parroquia San
Santo Cristo de Esquipulas, en un día muy especial para nosotros y también para todo el pueblo de Guatemala y países de Centroamérica y México, día en que miles de personas se movilizan para venerar la imagen del Santo Cristo de Esquipulas, que este año desafortunadamente por la pandemia tiene una forma totalmente distinta. La gente no puede ir a Esquipulas, pero en muchos lugares, como aquí en Sechán, está la imagen también del Santo Cristo de Esquipulas, y igualmente muchas personas en distintos lugares y países este día vuelve su mirada hacia el Santo Cristo de Esquipulas. Aquí nosotros encomendamos el cuidado de esta nueva parroquia. Durante varios años hemos pensado en la posibilidad de que este sector Sechán, compuesto a su vez por el sector Pozo y el sector Chimoyó, se pudieran convertir en parroquia. Y gracias a ustedes que han trabajado mucho, y gracias a los sacerdotes del equipo sacerdotal que actualmente está en la parroquia, como también los sacerdotes que han estado en años anteriores, llegamos a este día histórico para este sector, en el que formalmente se convierte en una nueva parroquia, la parroquia número 19 del Vicariato Apostólico de Izabal, parroquia Santo Cristo de Esquipulas. Să disponibili sunt am necatenamit Guatemala, să disponibili rușitoci, n-a mare vita scăițin, că știi că lici că la mbule, că au avut schipulăs, să necatenamit, n-a chiar etan la Juan Juni Mahela, fau ca n-a mogoferu de fic, ci disponibili ca comon, ci disponibili în chile. Fau ca n-a tan la camin pe oco, o să le falam halam ci n-a hef, pe oche va fi și la bonin chile, e pe ca comon să le falam halam ci halamara. Cocano tan li cajoma na Juan Chacabanquil con Aknaje, Palmina Flavor, Catosotri, Laura Fabanel. Cocano tan la Incha, Hinchal, Fresh, Chiquibanquil, de Aknaje, Naranje, de Parroquia, Ani Pere la Fu, Chiparroquia, San Isotam, de la Iglesia, Rey de Zabal. Cocano tan la Ruberis Olanio, Listen, Lirilón, li kawai sipul ta kana di na khai ana ni dio kreti span ki na kon. Ahora voy a dar lectura al documento decreto por medio del cual se erige esta nueva parroquia. Domingo Cuenzo Neiva, obispo vicario apostólico de Izabal, Guatemala, Centroamérica, considerando que la parroquia San Pedro Apóstol del Estor es extensa y con muchas aldeas lejanas, y que al mismo tiempo se ve la necesidad de poder brindar mejor atención pastoral al sector Sechán, considerando que desde hace años se ha venido evaluando la posibilidad que pudiera convertirse en parroquia, cumpliendo con los requisitos que se les pidieron, y atendiendo la solicitud del equipo sacerdotal que está a cargo de la parroquia de San Pedro Apóstol del Estor, no habiendo ningún inconveniente, decreto, de conformidad con los cánones 374 y 515 del Código de Derecho Canónico, la erección de nueva parroquia bajo el título de Santo Cristo de Esquipulas. Las comunidades que pertenecerán a ellas son las siguientes: sector Pozo, Sarabia, Chacalté, Semuc 5, el Pozo, lote 5, el Paraíso, Nueva Jerusalén, Agua Caliente, lote 4, Arca de Noé, San Luis, Chacoilá, sector Sechán, Sechán, Santo Domingo Sechán, Selich, Semuy,
Sechina, Nueva Sacarilá y Osauce, Sector Chiboyó, Seyanch, Chinamacoch, Chiboyó, Zulpec, Sacarilá y La Hondonada. Territorio que se desmembra de su original parroquia de San Pedro Apóstol, el Estor, departamento de Izabal. Su patrono será el Santo Cristo de Esquipulas. Su fiesta patronal será el 15 de enero. Al mismo tiempo, nombro al equipo sacerdotal de la parroquia que atiende la parroquia San Pedro Apóstol del Estor, conformado actualmente por los presbíteros Edwin Rolando Samuel Esquip, Juan Subcoy, Alex Randolfo González Valerio, Douglas Alexander Carmona Rodríguez, para que el equipo sacerdotal insólido, conforme al canon 517, parágrafo 1 del derecho canónico, puedan atender pastoralmente esta nueva parroquia, nombrando como moderador al presbítero Edwin Rolando Samuel Esquip. Pido al equipo sacerdotal que levante el acta correspondiente y que escriba este acontecimiento en el libro de crónicas de esta nueva parroquia. Dado en la sede del Vicariato Apostólico de Izabal, a los 15 días del mes de enero del año 2021. Y está en la firma de este servidor, Domingo José Leiva, obispo vicario apostólico de Izabal, y del presbítero Levi Emiliano Godoy Ramírez, canciller. Drug, Chituzla, Cru, Nabali, Angel, Aincha.
padre, ane papi, li que oje, si te han respere sin kil, li cancel a internet. Jocan, na, li na espaz, li se espaz, et mi cae si padre, si pulo y fil, jocan a la internet. Li que con la mente, li que cariato, si sume, jocan a pioquis ya pa sin kil, li cuo in, manaj sumen kil, li espazón, Manaj Cristus Valuri, Arcángel Sali Santa Iglesia, Sali Kutan, Polajush Perico, Enero Re 2021. Lico In, de Santa Iglesia, Monseñor Domingo Pues, Inapolomingre de Iglesia Zabal, Jocana Pidina de Andre Chisiba, Salvicariano, Han, y Madre de Emiliano. Ocan cana, mi cángela y chale obispo. Ocan cana, acceder a la tabla de papi, chale un cana, mi cángela ahí. Masasa, patrón. Santo Cristo de Esquipulas. Se conforma dicho equipo sacerdotal por los presbíteros Edwin Rolando Samuel Esquip, Juan Subcoy, Alex Rodolfo González Valerio y Douglas Alexander Carmona Rodríguez, nombrando como moderador al presbítero Edwin Rolando Samuel Esquip. Por el presente acuerdo episcopal y en virtud de las facultades ordinarias, por el derecho canónico, designo a este equipo sacerdotal insólito con las facultades, derechos y obligaciones inherentes al oficio eclesiástico, dado la sede del Vicariato Apostólico, Puerto Barrios y Zabal, a los 15 días del mes de enero del año 2021. Las firmas de este servidor, Domingo Gonzaleiva, obispo y Ah.
Likin le pabal chan renakteru kahwi eteng angkil kiyokesh chikik sa le juam sa le pabal hokan chan nak nang patsep chiru eblak angel likwankep sa li parokya cha tan li padre Edwin Rolando ut li padre Juan padre Alex padre Douglas hokan haana indi nang patsep chirunak yo que aquí chiten ang salina jeja in aban jun aquí cuan aquí anili tioc chac chicholomín chiloc chac rechan ani padre Edwin Rolando hana in chan hana cla in que bil licuan quilal li local que panisan de iglesia se escaba li li chacrap y casan de iglesia Jokan skueka utan likak angel link angel nak jokin chispanun kilein jokan utan ebil chak salibi kariato salikin sereli poin malah jok lahush beli poin enero 2021 andi obispo domingo bueso ut jokan aquí li padre degli emiliano Kode tau tiruna champu tiruan bejal lik angel yoko chibek ho changiruna yoko chibek tus baliru lik angel li padre Alex Juan Gaskierukin ho kanak kaman aban skiena tento akite oken kajak ahman listen angil salihun chik alevali sector to oka kitak chiten angkaski sa likamak kinak yoko Juan aquí magashonal nacina chal chal padre na octiten angaspi abanik angel yo chibek ho charuna yo aquí chibek tostuiru am gosco biesta machetaviru plus Utanah Juan Chan, okechis rosop de sinkil li halam uli kawaiski pulas, nakshora kechakan, rosop de siebli consejo. Oh Dios, que con tu palabra todo lo santificas, te pedimos que te dignes bendecir el agua que utilizamos con fe para invocar tu nombre y tu protección contra todas las acechanzas del enemigo. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora dirigimos nuestra mirada hacia ti, Señor, que misericordiosamente has venido para ser Dios entre nosotros. Y a través de esta imagen del Santo Cristo de Esquipulas, podemos contemplar tu infinita misericordia, acogiendo a los pobres y afligidos, a los enfermos y a los que más te necesitan. Y te pedimos humildemente que esta imagen que hoy bendecimos pueda ser amada, querida, venerada por este pueblo que te sigue, que te ama y que en ti ha puesto su esperanza. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu bendición sobre esta imagen de Cristo crucificado
que será quien cuide esta nueva parroquia dedicada al Santo Cristo de Esquipulas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a bendecir los consejos. Padre bueno y misericordioso, te damos gracias por estos hijos tuyos, a quienes has llamado a tu servicio en esta nueva parroquia. Te pedimos que derrames de la gracia de tu bendición sobre cada uno de ellos, para que, amándote por sobre todas las cosas y amando a sus hermanos, puedan trabajar en comunión con sus sacerdotes y conmigo, de manera que este signo de comunión ayude a muchos otros hermanos a creer en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos hemos congregado hoy en torno a la venerada imagen del Santo Cristo de Esquipulas para confesar juntos nuestra fe en Jesús el Señor, que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. En Él, crucificado y resucitado, el Padre nos ofrece la prueba más grande de su amor. De su costado traspasado por la lanza ha brotado el don del Espíritu, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Que Él, que es nuestro abogado ante el Padre, interceda por nosotros, para que arrepentidos de nuestros pecados podamos celebrar dignamente esta Eucaristía. Sacomonil. La isla maquin, ni shotolima, chulima cual Dios, poco chuleches cospiti. Nachimacoche aus, chimacoche coatin, chimacoche manuem. Joaquín chimacoche panacigas a cachin papa. Relicunac nim lima, chishenizamach rucalocana Santa María. Junelic tu es chuele ángel, chuele sant. Joaquín chuleches cospiti. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten
Kanima kater osiak ruli kachiku a Dios ahtio tisinel rel chushachor. Liosut sanchkaba. Lo onimil akiru kaban. Naklikutang ain hokan nakahap kechish ni mankil rurik in libich. Dios de amor y misericordia, que nos has reconciliado contigo por medio de tu Hijo crucificado, concédenos estar siempre dispuestos a entregarnos a ti y a nuestros hermanos, cumpliendo fielmente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Jocantasha. Toilan sacomone. Salish bien rakali ratin li kakwa Dios. Nakatao salish huli Zacarías. Barki nakabicha rulish nimalish raom rustan. Li kakwa Dios. Rikindish tenamit. Rarosh ban. Kakea kachol. Chira binkil. Kabir ratin likakwa. Sashben jak lishashben nilalash kahol la davi eb likwanke Jerusalem tinho hum usike re usilal re utihok tohanak tenesh kaya lain ut shenesh painumi chichich te tiotesh chol ute jabak chirish honak ki ush honak na ush jabak chirish ben Alalbeh, Manak Chirish, Hunak Chiribel. Salikutang an Ashal Nimak Tirailal Cholech. Salitenamit Jerusalem Kamaan Kikwang Arang Ada Rumong Salista Ailu
mejido. Ut qui ani napatokre par shati salakwo. Ut antisje sarochos linloy shesh banukwe. Leni makwa Dios nashje chho kain axia ku elat esnal chech. Resh kamsin kil lakak alenel uta kamsin lenaten ankwe. Chatik la ilol karner utepli karner te chachairi la in ink atin to obarue liko karner ratin likakwa. Sali Salmo 68 takachere likakwa makachini shimala raom keken chikahun honkan tiken shtihoninkil li salmo ay. Hat pakwa china sume chakshmanak chabilat. Hat pakwa china sume chakshmanak chabilat. Sakawala chikul hobe utshutan al chikanak. Inka chikni keshna kuebli kwas kwitin. Ablina chik chiru eblira lashka holina. Atka kwa china sume chakshmanak chabila. Atka kwa china sume chakshmanak chabila. Atka kwa laini tihok chaku. Sashka washni malara om china sume. Rikin la kustala teng al china kola tin dios. China sume chak chabila tut kwal nim la raom. Shvash ni mala kustan. Bal kus chak la kwilo bal kwikin. At kakwa china sume chak shvanak chabila. At kakwa china sume chak shvanak chabila. Nakteri la nebli neba asalte sa okshol. Utakwang shkakushol ebli neke siko kreli Dios. Shibanak likakwa narabi ebli neba. Utika na shaktana lishte na mitzap tzokip sa tzalam. Chindi makro likakwa shbali chosha choch. Chidi makrosh vali pala uchish kunili na bulbut chisa. At kakwa china sume chakshmanak chabila. At kakwa china sume chakshmanak chabila. Salihu Hebreos oke cherap inkil. Charu nakli kakwa Jesus sikbil chakruchik angelak sashkawali kanakat yukwa Dios saliruchich oj ayin. Ayin na kwilishot akong kwitsika hunilo la olip okbilosh ban likakwa kapiyak sa kumunin. Nasje chuho kain. Shbanak chishkunil shchukwa ilakti haan sikbilru sa shchangke likwin. Shakapambil shkangel chiru di Dios. Chirishe liquin res ye chinkil. Ut atok maye. Chirishe limak. Ut nashnaush. Sto o pankil rue limak a nekeshnau. Ut lisat soke spanak haan rech lu kile akwi. Ha'an rakhbal naqtento tamayehak chirish shmake litenamit. Ho akwi chirish lishmak shkunesri utma ani naru tishchap li shloklak angel ha'in chokhre shkunesri. Kakh bankwi li pokbil
Shpan li Dios, Jolach Aarón, Jokanach qui li Cristo, Mokoyal shunesta, Kishakab rib, Chik angelak, Chok shtukwa ilachtig, Kish ulupan li nimal lo al hain, Sa'ru li kikiok, Chakre, la'at likualal, anahkwan, shatinkyok tesi, nashkiahkwi, sa'halanchik rakal, la'atahtih, chihunilik, ho'charu, shk'angel lah, melkesedek, chiru lishtyuan, arin sa'ruchichot, Li Cristo kis ama ut ki elahin chikao shtya shkur utrikin shtya alru chiru li Dios li kwang shkwankil chikolok re chiru li kam ut ki abik shpan naktik shol ustahaan Aholbeh Hapan Kishol Pabank Rikin Lirailal Kishkul Utnak Koshtau Lish Akalil Reru Kikanak Chok Shjolebal Likolbai Chok Rehe Chishunil Linike Pabank Re Shkabrakal Ratin Di Dios. Tosha como nil rero y ninkili chabil esili cago Jesús, taga bichali bich, aleluya. Y por obediencia aceptó incluso muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que estaba sobre todo nombre. Aleluya, 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 aleluya. Erik inak tashak li kakwa Dios. Okanak tashak akili. Li shabil esili kakwa Jesucristo hot ibambil ban San Juan. Lokonim bilakat tashak at kakwa. Nakshnauli Jesús, nakits aklok rujish hunil, hokanak kishye ta chakitkwe. Kishye in, renak chits aklok rulits ibambil salisantil hu. Kwangaran hun lisek nuhenak chibinagre. Sheshke hun mach palau sabil sabinagre. Sarruche, junruche, uchestaxi, sarre. Nakiruk, li vinagre, li Jesús kishye. Saklokru,
kish shulu lish holom kish arte silish musi. Yo li ekuk reli pascua nakki kulmangai an hokan nak ebla judío kesh ama chirula pilat nak chetokman shbakele lira ebli queen uche isik aran rena kinka tekanak likamenak chiruli cruz sa sábado shbanak lishnimal kutan sábado haan koheb utlakpu keshtok shbakel lira lishben hokanakwi shbakel lira lihunchik likikek chirukruz rochben habanan nakikulak barkikwan li Jesús keril nakkamenakchik hokanakinka keshtok shbakel lira hun reeb lakpu kishkob lishkat kisa rikin khutchich ut tikto ki el chak likik rikin ha liki ilok re na tinak chirish urinashtie han tial unashnau nak tial dinashtie renakte teshpukte simang ahpi la esh chishkunile bain kik ulmang renak chitzaklo kru linashtie disantilhu inka tatokmang hunak shbakel nashtie ahpi lisantilhu teshkaya utesh kop chichich lishkabi ratin di kakwa Limlalok alat kakwa Jesus. Decíamos hace un rato que este es un día histórico muy especial para esta parte del municipio de El Estor, conocido hasta ahora como el sector Sechán y a partir de ahora como parroquia Santo Cristo de Esquipulas. Sali hun amo kanakwan kyoko chira binkil hun lischa alil ru esilal. Chirish li kanakwa Jesus salikutan kanakwan naka ere tal shbein arin li nakhech. Hun li shbein nakhech li Santo Cristo Esquipulas yalakpar arin salisutamain. Quiero invitarles a que ustedes a partir de este día comiencen a pensar en que todos juntos son una parroquia, porque aún en parroquias ya que tienen bastantes años, piensan que la parroquia es la casa o el templo. Cuando se refieren a la parroquia, inmediatamente uno se da cuenta que están pensando en la casa parroquial o en el templo parroquial, mientras que la parroquia es el pueblo de Dios que está situado en un determinado territorio y que se le confía al cuidado pastoral de un párroco en nombre del obispo, que en nombre del obispo lleva adelante esta parroquia. En este caso, no es solo un párroco por ahora, sino más bien un equipo sacerdotal para que cuiden
de esta nueva parroquia, pero tengámoslo muy presente, nosotros, ustedes, en este territorio de los tres sectores que mencionamos y que ustedes conocen mejor que yo, ustedes son la nueva parroquia Santo Cristo de Esquipulas. Jocana Nacuán, Ninkele, Colonicle, Aconicla, Esh, Sashkawa, Linajeja, In, Junlicha, Bilnajej, Yochikanak, Anacuán, Abanan, Aniaj, Sashkawa, Lecamón, Señor, Le Obispo, Sashkawa, Eblach, Ángel, Nacaín, Sekawa, Aquila, Esh, Maricuanchak, Jonal, Yoke, Sashkaushlanquil, Junaklicha, Bilnajeja, In, Reshka, Blanquil, Jun, Licayenacoche, Vareli, Parroquia, Jocanak yo koshka oshlankilchak, pero anahkwank yo chihulak lijonal, naksashkawa li diosa in, yo chikanak hun li chabil na jeja in, rech kahkwinak la esh li oshib, li shjichak li kalepa li shnume le kama, ana in li ochocha in, haan rech kahunil, kech kahunil, renak la oto kiksa li shkangel li kakwa Jesus sa komonile di kinchan. También quiero que ustedes piensen desde ahora que la iglesia no se divide en parroquias. Este término no sé cómo el traductor lo va a explicar, pero la iglesia no se divide en parroquias, sino que se organiza en parroquias. Porque no estamos divididos y ustedes no se van a dividir de los demás hermanos que ahora conforman la parroquia San Pedro Apóstol, a la cual ustedes ya no pertenecen. Ustedes no estarán separados, sino más bien organizados como una nueva parroquia para lograr de una mejor manera los fines para los cuales se organiza así la iglesia. Los fines, para no decir tanto, de llevar el Evangelio, de hacer presente a Cristo y de lograr el crecimiento en la fe de todos los miembros que conforman la parroquia. Pero que quede bien claro, no se dividen, sino se organizan. Estamos siempre unidos y debemos fortalecer cada día más la comunión entre nosotros, todos los miembros de la iglesia, porque es una sola iglesia. Joka utanakwan salihun kamoka inchan. Yochikanak hunli naheja inchan. Mukunarah tanashchenak la ora chikahunil. Kahach rahkipchan. Hairah linkan ahmang nakinkarat kahach kip. Marenike koshlanak anakwan yochikanak hundi shjili naheja in como parroquia rin sector sechan. Mukunarah tanashchenak hach hokoruk inli parroquia San Pedro Apóstol di kwangaran salitenamitchan. Inka bantok angelak se chutchuchan, junak papanel católico, inka narut kahachkip, inka naru hun hachal angelak lihun hun hachal lihun, inka tok angelak chichuchuerik insa komonilchan, renak chihokan kutun nakain likak angel likyokosh banunkil erik inch ut la oakwichan. Renak la o tok iang sa likapapal católico, mukunarak tanak la o li parroquia inka raharin toruk chik angelak inka chalakbar toruk chishik salihunjun kujinajej renak laot katye chikip chishye chinkilis chabile silali kakwa Jesús chalakbar salihunjun kujinajej. Ustedes se han dado cuenta que yo no he nombrado hoy un párroco, sino un equipo de sacerdotes que como han trabajado hasta ahora, van a seguir trabajando. Eso tiene un propósito que también les quiero contar. Y es que ustedes comienzan como parroquia. Y el comenzar casi siempre es como comienzan los niños. Los niños cuando apenas nacen, pues no pueden hacer nada casi. Después van creciendo poquito a poco y se desarrollan y después pueden hacer ya todas las actividades y desempeñan las facultades
que tiene capacidad el ser humano, pero conforme van creciendo y desarrollándose. Igual al niño no se le alimenta de la misma manera que se alimenta un adulto. Poquito a poco se va alimentando, primero con unos alimentos especiales y después poco a poco va asumiendo ya los alimentos que son normales para el sostenimiento de la vida, poquito a poco. Entonces, comenzar esta parroquia de esta manera, ustedes dicen, pero si así hemos estado trabajando hasta ahora, sí, y hay que seguir creciendo, hay que seguir formándose, hay que seguir cimentándose bien para que ojalá pronto el crecimiento de ustedes nos dé la pauta de que ya hay que nombrar un párroco residente que se quede aquí con ustedes de manera permanente, ¿verdad? Aunque el padre Alex está aquí, el padre Alex los atiende, pero dentro de un tiempo, espero yo, ustedes van a ir marcando el paso. Nombramos el párroco para que ya sea el párroco y no esta manera por la que hemos optado hoy. Las cosas en las que ustedes tienen que crecer fundamentalmente es en la formación. Formación para la vida cristiana. Formación para ser discípulos misioneros de Jesús. Conocer las Sagradas Escrituras, conocer la doctrina de la Iglesia, lo mejor que sea posible. Ir pasando a las nuevas generaciones este conocimiento y esa experiencia de Jesús. Hacer que la fe en esta nueva parroquia sea una experiencia fuerte, sólida, de encuentro con Cristo muerto y resucitado para darnos a nosotros la salvación. Joka utsali hun kamo kanakwan shekere taljan. Nas kakana diskaba ili nahe ha injan. Shekere talnak inka shkatya basihun shkaba lak angel ta kwan karin. No ke haan sa kai de kangelak kwan shtiki bankili nahe ha in. Honakunak lik ula li na jo lajan. Muka ak hun kwaka tanak chaplish kangel timil timil na ok chak chikik salish juam jan. Tokre talnak nak kaplarip lish juam. Ut nak kanash hunes hokanak lik angela in li na heja inchan dento timil timil kili dios narah mas chi ube yo khosh kanabankil hunak li anita kanak chi holomin salina heja in rena kahqui ruk in lish angel hun lik angel kwan karin li chosh chal bashqe ha ancho chi ten angahqui salik alepan abanan ruk in akqui nakla o akqui li hokel kwan korin li qatsaqonik Renak mas chi ubeh yo koril pal ani hunak li takanak chi holoming salina heja nahkwang. To hanahkwang chan tok angelak erik insa komonil. Tok angelak katsolkit. Haan hun li sail matana inchan. Nakli kakwa Jesus akwi chan. Ki kam ut ki kwakli kwi chik chan. Hokanak la o nahkwang. Hun li ak nahek yo chi kanak arena nahkwang. Haan hun li kachabil nawom. Likachabil angel renak la otok angelak katsolqib kakut nak la oh pa panel changiru nak nakotie ching u changiru nak kwanko salikapa pa la inchan. Esta forma también permite a los sacerdotes ayudarse unos a otros, algo que es importante siempre, pero más importante al comienzo de una nueva experiencia como esta que estamos emprendiendo hoy aquí en esta nueva parroquia. Así que yo deseo lo mejor para ustedes como miembros de la parroquia, para los sacerdotes que la llevan adelante, Padre Alex, que es el que está más aquí en este sector, deseo de verdad que este acontecimiento de hoy los fortalezca, los anime y los impulse a seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos de la vida cristiana. Que esta parroquia llegue a ser de verdad una parroquia ejemplar en el Vicariato Apostólico de Izabal. Joka una kanahuan chan, la olas ángel y jarrupo cuancorín.
Chal bale ka echik angelak erikin, ho la esha kwichan, nakakere talanah kwang, litzakal kwang, ischal bash echik angelak sali sektora in sali parroquia in seshan, hali padre Alex, diochik angelak chak saebli hunhun chinahej, reish kwakli sinkil chak sholik tenamit, kwakli sinkil sholik alebal, renak la oto kik sali kapapal, renak la ot utun naklikak angel, li ruchiom li kanawom li kak angel yochi uchin anahkwan hun li nahej li yochi kanak choki kesa komonil anahkwan chan hoka ut anahkwan chikahun kalla o li kwankosa li kalipal katyalak ka resk utupalik li kak angel la in ta elk chi ubeh timil timil tiyok chik ik chinapal kesa komonil edikin. Estoy contento de que esta parroquia sea dedicada al Santo Cristo de Esquipulas. Ustedes saben que yo soy de Esquipulas y por lo tanto mi corazón palpita fuerte cada vez que se menciona al Santo Cristo de Esquipulas. En la casa donde yo vivo hay en la entrada donde se reciben las personas hay una imagen del Santo Cristo de Esquipulas. En la oficina donde yo atiendo hay una imagen del Santo Cristo de Esquipulas y en la capilla de la casa hay también una imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Entonces, para mí, crear una parroquia dedicada al Santo Cristo de Esquipulas es realmente muy significativo y sumamente especial para mi propia vida personal y también como obispo de este vicariato. Joka utla inchan, makaho naknasaho linchol, chirilpal, junli najeja inchan, sashkaba, di santo Cristo Esquipulas chan, utla inakwichan, salikutanka inchan, haanakwilish kutankinak la inchin yola kwichan, nasaho akwilinchol chan, naknakwawiresil junli parroquien, santo Cristo Esquipulas chan. Jokanak la inaranchan barnekin angelak kwichan, kwankah kwili e talila an reli Cristo Santo Esquipulas, jokanak kwi salin hunkabal, kwankah kwili e talil barnak li ulanike hulak salin ajeja an, chitihok jokanak la inchan, nasaho linchol chirilbal hunlik angela in, barkwinak la oto kik salin ajeja in. Ahora les invito para que vean la imagen del Santo Cristo que está aquí, la imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Igual que todos los crucificados, ¿verdad? Brazos abiertos. Pero el significado profundo de estos brazos abiertos es que el Señor tiene los brazos abiertos para nosotros, para todos, pero especialmente para los pobres. No por gusto es que por años de años en la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas quienes más se acercan son los pobres. En Esquipulas no hay turismo, no es gente que llega porque ahí como en otros lugares hay playas o hay, qué sé yo, cosas antiguas como en otros pueblos. La gente que llega a Esquipulas es gente que va por fe, porque en él han encontrado consuelo, porque en él han puesto su esperanza, y son cientos de miles de hombres y mujeres, desde niños hasta ancianos, que año con año vuelven su mirada al Santo Cristo de Esquipulas. Y cuando miramos, casi siempre son los pobres, que van ahí a poner sus penas a los pies de Jesús y a sentirse abrazados por la misericordia infinita de Dios manifestada en la imagen del Santo Cristo de Esquipulas. Entonces yo esperaría también que este centro parroquial, que esta sede parroquial, teniendo la imagen del Santo Cristo, sea un lugar donde ustedes vengan a recibir la vida sacramental, como escuchamos hoy en el Evangelio, del costado herido de Cristo salió sangre y agua, el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía, decíamos en la oración.
De ahí nace la vida sacramental de la iglesia. De ahí nace nuestra salvación. Ahí está la esperanza de nosotros, no solo de esta vida presente, sino también de la vida eterna. Así que este lugar se convierta también, Dios quiera, en un lugar en donde todos aquí de este sector puedan venir a hacer su peregrinación a los pies del Santo Cristo y renovar aquí en este lugar el amor a Dios y el amor a los hermanos. Porque ese es el mandato de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y a los hermanos. Y de que aquí vaya creciendo una gran fraternidad. Que la solidaridad de Dios, manifestada en Cristo muerto en la cruz, que el hecho de venir Él y entregar su vida por nosotros, nos mueva también a nosotros a ser más hermanos unos de otros, amarnos como hermanos, ayudarnos unos a otros, a que nadie se sienta solo, que podamos experimentar que somos de verdad hijos de un solo Padre, por lo tanto, todos nosotros hermanos. Yo deseo con todo mi corazón que esto aquí crezca muchísimo y que se desarrolle de verdad una fe muy firme y muy sólida aquí a los pies del Santo Cristo de Esquipulas. Joka ut salihonal anahkwang. Nakakere tal di e talil kwang karin di Santo Cristo Esquipulas. Nakakere tal changiru kwang lishtyuam. Kwang liruk chihokain. Karunarah nasje nakhaan teto liruk ahkwi chikak ulbalao. La oli haru li kwanko arin nakakere tal aran sa shili tenamita an li kwankwi tsakali kwa Esquipulas. Makach indi tenamit neke hulak aran neke hulak chi tihok neke hulak chi patsok re nakhaan te ke reli neke rah abanan ani tsakali neke hulak aran mahaet nep tabilish ni ngkali biyom chan ing a chan kuhanep talak ang is chan ing achan hanep pan sakali to obe biru li rakwan kep li kyahep chan hanep sakal ani ni ke hulakaran chish pas pali ni ke rah chan hokana kwi la o na kwang chan sali katyu ama in chan anher hiru la o kachal kha e chik angelak sali na he kha in shtiki bankil huli na he chabil na he sali kutang kana kwang chan arin sali shk angel li kawa dios chan Hokana salikutan ka nafkwanchan, kachalak ka echik angelak, renak laot kutun kliruli kak angel, renak laot kutun kliruli. Hokana laot salikutan ka nafkwanchan, katsolakip laot chik angelak chan, narah laot nafkwanchan, Honas kapisa lis chabile sili ka kwa Jesus sali kutan ka nakwang. Nagli Kristo Jesus ki kam chiruli cruz. Aran ke shko chi hotchi ho lis kapi. Aran ki el chakli kik. Aran ki el chakli ha. Aran ki el chakli ha re nakla ot kubek li kaha. Aran ki el chakli shkunil lis chakra. Li barki la ot tentosa kapench manung kil. Re li hunilik yuam. Resh yu am chish kunile haru de te pa pangre. Hoka unak la o salikutan anahkwan. Nakli kakwa Jesus kik ulunchak re karabal. Linash kanap cho kike nahkwan komo pa panela in tento la o karaki chiki bilke. Karali kakwa Jesus. Hoka nakwi la o karaki chiki bilke. Ink arahkwan kli mahelal. Ink arahkwan kli chichi salikanaah. Likahkwi narah naklao kachal ka e chishra palkip kara likakwa Jesus re naklao sakal chichal kutung naklao pa panel sa shili na hehain como parroquia yo chikana kain sa shkawali Dios sa shkawali Dios chi ubeh yo chik ik likapapal e rukin chak leten chishkunil likwankesh chak chalak tabar sa likalepahan
Usto shaklir ka junilo kabichali kapabal. Nim pabli Dios tu pabel ach yo opte sin el quin cobre si hombre chochacho nim pabli Tanahuanto Shikchiban Yoshin Chulihakwa Dios, U Chishunilik Aruk Yogochil Balsh Kayankil Yogochitzakong, Utanahuan Lihua Carlos Amkabechi Chitsumat Nakrik Inihakwa Dios. Y usa como nil, don Shik Chisumatinakrik Ilihakwa Jesús, y Nanklana Kakusilihakwankil Chirulihakwa Dios, y Tokwila Utotihok Sakomunil. A ti dimas cual Dios le cuancat sali santil chosha. Cuantio sha que cuancua Jesús sali jona la inca cua. Revela tenamita ina Dios le sheru chichal sali junjon clinaje. Cuanta sha que Dios le inca sheru chichal cuanca que tena le shera chichal abanan cuancua. Le cacque ina Dios le nakapat a que cuancua le sten ebla tenamita in cuancua sali kutankai. Nakabanjo siya kuya kakuwa Jesus sa likutan kain na Diyos Diyo chikana kun lichabil na kekain chokre blakpapanel kakuwa. Likarubo o Diyos nakatyal kakejish pabangkila kuatin kesa komunil lain kakuwa Jesus. Banjo siya kuya kakuwa Jesus likamatan linagakechik ulung sa linakekain. Waike blak angel linagesh chalshk e hanem shbenak angel chikula o. Wagay usha karin ka kuwa Jesus. Linakolomin gini kawikariyato alan sa likatep isawal alikwa domingo hueso leiva. Tengah ki Diyos honaktil kichal chilo lishbenik kishkam chakli bele walchich kota siya nakik ulung rin lishay lishol hoka gwichi naktahulakra sa lilikwan ki kakwa. Hoka nebah ki Diyos likay lak angel likwan ki bakwi sa likaparokya aran salitenamit el estor wangarali na holoming grel kaparokya li chapil na jeh padre Edwin wangkakwerani padre Juan padre Alex padre Douglas wangkechikwip li padre in ten anie wa Dios dineke chal dineke ocho benin gre in kakwa salisail choleja in a Dios na koi benisha kakwa Jesus hunilikta siya kakwa wangli hunahil hunilikta siya kakwa Jesus Salihona lain hunli ak na jeh yo chikanak sa kabala ta Dios
Naklihun hun klik alebal ruki nakwilish ten kakwa nakulak kuli nakhe ruki nakwilish papal ruki niruli kak angel yo chik otun kiruli kak angel kakwa Jesus salinakhe hainak otun glish chakaril ru hun limatan kakwa verabanan kakwa Jesus harube platenamita in kakwa lenege chal lenege holoming lihun hun klichot debalka keblish nalep keblish kabilal ten aniep kakwa Jesus Unilik tashaka kwa chanak sa shola in inkata shakte kanak shunese unilik tashaklik angelak habanan ka kwa Jesus na kwa hanak hunakakiruli kak angel inkata shak kwang lihachok ip ka kwa inkata shak kwang lich ich ip ka kwa Jesus unilik man kwang tashakli rauk ip unilik tashak kwang li ustanan ka kwa hunak laat a Dios salikutan ka in ka kwa Jesus laat shakul na balirailal shateshke chiruli cruz ka kwa Renak laot kuang klikat juam kakuah Jesus. Hokan kakuah kita rahingkak kat kulak. Ciruli krus mare makarah juam. Jekat juam arin sa shbenaru cicot. Hokan nan sama kuein. Lina kekain. Hule etali lain. Di Santo Kristus kipulas. Lijo salikutan kain. Jalak takbar tanah iblate namit. Kherah rahishikaran. Habanan sa shkaba anak kuang lima helal. Likuang arin sa shbenaru cicot. Hokan kakwa Jesus nakakanap sa shila kuklaku kain Teng awo chishka hunil harup likuang kebarin Lika hermana chishkunil ke jeching la kuatin Jalang warsa likungkung likalibal Mancho shakwe kakwa Jesus Hana ili nakakanap sa shila kuklaku kakwa Mancho sh Jesus hokan tasha Haka kastas reli kakwa At kakwa chakwa bili katsam Ustor te shilang utanah kwan osop te simang li altar. Padre bondadoso, te damos gracias porque nos permitas en este día celebrar en este lugar la Eucaristía, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Humildemente te pedimos que te dignes derramar la gracia de tu bendición sobre este nuevo altar en el que se celebra el santo sacrificio de Cristo Salvador. Que sobre este altar podamos nosotros también traer nuestras penas, nuestras angustias, nuestras alegrías y nuestras esperanzas, y que juntos, alimentados por este santo sacrificio, lleguemos a gozar de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo cotis que vale camayer, yo cotis pizanquilipich, cuarín de camayer. Cuearín li kamayeh.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, estos dones que tu misma sabiduría y bondad nos han concedido, para que por medio de ellos
nosotros solícitamente colaboremos en la salvación del mundo y de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que, de donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales, los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santa, 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 aquele lo cali quanquila, aquela atero chicho chaina tacua, osana, osana, la Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Atin kakwa, atin Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Atin kakwa, atin Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Kache akresi la kami katakwa, apokresi akresi la kwakle hekwe chekwe kajwa, chalka Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oh, oh, canto. Llenos de alegría porque somos hijos amados de Dios, dirijamos al Padre la oración que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Atkatikua kwangatsa chusha, usilatinam bitelakaba, chichantalani mahkual kwankilal, chiushtalinakakua harisru chichoch kosa chusha, chaketakeun likakua chirahlal kutan, chakui chesatalikamak, Hola, Oshka Kushma, Kleanishma Kochiku, Moakanat Titanek Sileale, Choakolak Panchiruli Maus. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Acuende a cuapetín, catmacuá, acuende y cuanquilá, acuende lo calche con el ejecuta, acuende a cuapetín, catmacuá, acuende y cuanquilá, acuende lo calche con el ejecuta. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En tiempo de pandemia no nos damos la paz abrazándonos unos a otros, pero con una mirada o un signo, así, cualquier signo, podemos darnos la paz. Que está el cachón, que está el cachón, las maguas.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Atkakwa, mukingulup tanto tokrubeli muebal, abandaje junto relaklakwa, tinaktakira klikwa. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Jokan tashak, takuanktish ulbalikakwa Jesús, chikahunilo takak ul salikuk, mahuntish ul sare, hunilikban takak elikuk, resh ulbalikakwa Jesús, utyoko chakchish, kaurisinkili kachul, Reshkul balikagwa akshkabilish loklah atin, utanakwa nakah sakong salishmesh likagwa, nakyokochish. Ulibalikagwa Jesus, nakyokochakchish kawrisingilki, kyokochibichang kriginep likabich. Oh,
Como todo es nuevo aquí en esta parroquia nueva, vamos a bendecir también el sagrario antes de hacer la reserva, antes de poner el Santísimo dentro de este sagrario nuevo. Te damos gracias, Señor, porque has permitido a estos hijos tuyos construir este sagrario digno para guardar la reserva de Jesús Eucaristía, de manera que nuestros hermanos enfermos puedan ser alimentados con el Santísimo Sacramento y nuestros hermanos de las comunidades lejanas tengan también aquí la Eucaristía para poderla llevar a los enfermos y a los hermanos que comulgan el día domingo especialmente. Te pedimos que derrames la gracia de tu bendición sobre este nuevo sagrario, desde donde viene la vida para nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La capa infinitamente sea alabado.
Mi Jesús sacramentado, infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado, infinitamente sea alabado. Mi Jesús sacramentado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédenos, Señor, que desde este lugar podamos ser alimentados y que esta nueva parroquia pueda tenerte como el centro de toda su vida y su misión. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de tu Hijo crucificado, cuya imagen veneramos en este lugar, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos llegar por medio de su resurrección al culmen de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momentito antes de dar la bendición, por favor. Antes de dar la bendición, quiero primero agradecer a Dios que hace posible estas obras grandes. Llegar a la creación de una nueva parroquia es una obra grande que Dios ha permitido. Y luego agradecer también a ustedes, a los sacerdotes que están cuidando esta parroquia y animando aquí la vida y la fe, y a los agentes de pastoral, a los consejos, a todos, porque son ustedes los que caminan. Jesús nos acompaña en este caminar. Estamos haciendo camino juntos y yo sé que para ustedes ha significado un gran esfuerzo hasta ahora y que van a tener que seguir haciendo muchos esfuerzos a lo largo de toda la vida, no solo para construir la obra material que ahora vamos a pasar allá atrás, a poner de manera simbólica la primera piedra o la primera columna, no sé qué es lo que vamos a poner, pero para dar inicio a esa nueva obra que es la casa parroquial. Yo me he dado cuenta y lo puedo percibir, yo estoy viniendo aquí desde hace varios años, ustedes lo saben, y me he dado cuenta de que ustedes ciertamente han crecido y los veo muy entusiasmados, eso me alegra muchísimo. Tienen mucho entusiasmo, mucha alegría, mucho deseo de ir para adelante y eso de verdad es maravilloso. Así que los felicito y les agradezco todo este esfuerzo que están haciendo para llevar adelante esta parroquia. Muchas felicitaciones de verdad a todos ustedes y el deseo grandísimo para que esta parroquia se desarrolle como es de esperarse, ¿verdad? Que crezcan en la fe, en la esperanza, en el amor y que aquí, aislados un poquito como están ustedes, se vea florecer, de verdad, una iglesia que quiere ser viva, una iglesia que quiere renovarse continuamente, una iglesia que quiere testimoniar a Jesús. De verdad, testimoniar a Jesús en medio de las realidades humanas que nos toca vivir. Así que gracias a Dios, gracias a ustedes y felicitaciones a todos. Nam pancho shere chishkunil la esh li shalche salihu. Ba. Kanak anakwang
Rik in li chabil na kheha injan. Na koi benia kwila esh le teng chak. Rik in chaka inch tiki bankil. Na kain shoru chikan shkap lankil hun li chabil na kheha in. Abanan na katikip anah kwang. Hun chik li ochoch barkwita hilang lak angel. Hogan se komonile rik in. Na koi benile teng. Chihunilik alepal. Rikili na kheh okre chiruk listikla chikan. Nakoy bini naklikat sa konik chikahunil. Rukin li karraom, rukin li kapapahom. Re naklaot kutung, naklao hunah papanil. Ingkarang tiyakakwit kachip hun li ochoch, tiyakwang kraharan. Re panagtok angelak erikin sa komunil. Erikin chak chishunil la eshesh. Nangke hun isay lechol chan. La eshesh lak angel. Linikesh tiyeching resila li kakwa Jesus. Rukin le papahom. Rukin le raom, rukin le roi beniom, taakik tashaklish kangel li kakwa, rukin li hunghung, sali hunghung li nakhe a inchan. Hokan lain na saho linch olchan, rukin nak salich olchan, nakwil cheru nak makaho isayrech ol, hunilik tashaklish sailch ole hain taakik rach, sali hun li kapabal iglesia katolika, hun la oh pabanel iglesia katolika, hunilik ah oh liku, hunilik se liku, hunilik kwangko sakal sa shkangheli kakwa renak chinaus naktaakik sa komunil erikin. Antes de pasar a la bendición de la primera piedra de la construcción, solo agradezco primeramente a Monseñor que nos ha estado acompañando pues así en este proyecto. Hemos estado platicando con él siempre. Recuerdo una de las palabras que me pidió cuando me estaba nombrando para venir acá a la parroquia del Estor, era que las aldeas sean bien atendidas. Hasta me preguntó, ¿y vas a ir a atender las aldeas? Y le dije, sí. Y sentimiento que le expresé a mis compañeros cuando comenzamos el trabajo, de atender las aldeas pues lo más que podamos, bien atendidos, bien trabajados, y con ellos nos organizamos para poder pues atender así como estamos ahora. Cada uno de nosotros tiene asignado un sector que tiene a su cargo para poder impulsar este trabajo. Al padre Alex le ha tocado este sector de Sehechán, con el sector de Chichipate, los tres sectores de acá y el de Chichipate. Ahora con todo esto pues nos hemos reorganizado, el padre Alex va a estar más de lleno solo en estos tres sectores para seguir pues atendiendo, el propósito es ese, ¿verdad? Y gracias a los compañeros que cada uno pues en lo suyo, trabajando en lo que le corresponde, pues ahí nos reunimos, no tan seguido, pero sí nos encontramos los cuatro y compartimos y dialogamos y todo. Y algo que hemos tenido claro pues es el apoyar este trabajo, el proyecto de otros años que habían iniciado, la idea lo habían sembrado ya de que esto sea parroquia, y pues gracias a Dios al esfuerzo del padre Alex, que es el que ha estado más de lleno aquí con ustedes, y el trabajo de ustedes, gracias porque pues han dado este apoyo, y para nosotros pues es de gran alegría, y gracias Monseñor por estar acompañándonos. Rukina kuya inchan di padre Edwin na panchosia kuya re la eschan o marak chirebas kuili kuya chak angelil li kuenke barinchan di harubo li padre chan rukina inyo ko chak chik angelak sa komonil rukina salihona la nakwan kyo chikana kun li chabil na hehain chokike u chokere la eschan yoko chas chalbal ka e chik angelak renak li na hehain ta gulak chan la o chan li kaib li kuanko chik angelak karan Nako kwang sa likubang chan, maringka chikok sa, abanan tiyoko shalpal ka e chik angelak. Nabancho shere la esh rukin le teng ahki, rukin li gilak angel, sakal li kwang karin li padre Alex, naril li nakhe hain, o marak kwang ahki chakaran sa li sektor Chichipate, nakhtyal shkai ahki shteng angkili kalepal, ho nakwang sa le tiang kain, haan sakal chan,
nam pancho shire anak dios yal balsh kesh ke balsh kabila lech ol la esheshlik alepal renak toruk chi okeng renak toruk chi chik angelak rukina an akstikip lishben lipek lisamayi re lishji bankil huli na khek na koi benile ten la eshihunilik alepal renak sa komunil to el chi ubeh rukin lishay lech ol honak la inak kwi inak shkwabi Nakseskechak link aba naktinchal karan shisholomankil huli nakhex salitenamit el estor makaho akwilain shimpats changirutink angelak pero nakwanchan salinch ol chik angelak erikin nakwil nakneko okengchan Agradecemos a Dios por este bien que concede para cada uno de los miembros de este sector de acá de Sechang. Agradecemos al obispo por que nos ha concedido pues que seamos una nueva parroquia. Agradezco a cada uno de los consejos que ha puesto todo su empeño para que este proyecto vaya caminando y que la obra del Señor vaya creciendo. Agradezco a Radio Estéreo Veritas por estar grabando para luego transmitir y a Canal Estela Maris, que está acá presente también, grabando para luego transmitir. Agradezco también a la radio comunitaria de acá, Radio San José, que está transmitiendo en vivo para toda esta zona de los tres sectores que conforman esta parroquia. Agradezco a cada uno de ustedes por sus esfuerzos que hacen para que este trabajo vaya adelante. A los consejos y a cada una de las familias que constantemente cada mes han estado dando su aporte de 100 quetzales por familia para que esta obra de la casa parroquial se vaya llevando a cabo. Insto a las familias que todavía no están colaborando en la medida de lo posible que se unan a este proyecto, el cual el día de hoy vamos a poner la primera columna para dar inicio con la construcción de esta casa parroquial. Na manchushiri chan la esli junjun li oship li nakhej oship ji sector chan li kwankorin sa jun li nakhej hain chan na manchushiri akwi li na holominqe li monseñor domingo hueso leiva chan nakrikilik angelain nakakot shishbanunkil Abanan chan na wanchushire li hunhun li consejo li kwanke sa li hunhun li nakhej rik ina an li shten e wakwi ina kwa in chan Abanan nang kia kwi chuko ka in la es li hunhun li kalepal rik ina kwi le ten nak taruk chi okeng li ochoch barta hilang kwi lak angel rik in li kako ten na kake rahlalpo li harup neke naw la es li harup neke kechak ut li namakhi na kere chan na kwi benichiruli kutang anak kwang Chalenchare, Nakoi Benile Ten, La Esh Nak Katikip, Shakabankil Hunli Ochoch, Yoko Chikan, Reza Komonile Erik Into El Chiubeh, Rukin Le Ten, Kakechiru Hunli Kangela In, Utakwi Zesh Kangeli Kakwa Dios. Agradezco a los sacerdotes por su cariño y el haber podido venir a acompañar al Padre Jean-Pierre, al Padre Mario Curni, Padre Néstor. Padre Edwin, el Padre Juan, el Padre Douglas, Padre Benito Guerrero, que se incorpora ya este año al trabajo pastoral. Él ha estado de formador allá en Xela, casi como 7 años, va Padre, 9 años de formador. Yo lo conocí como seminarista en el seminario. El Padre Edwin era mi formador, ¿verdad? Y pues después llegó Benito, y qué alegría que estén acá también, ¿verdad? Y los seminaristas, los futuros sacerdotes, ahí están, ¿dónde está? Allá está el otro, 3 hermanos que nos acompañan del seminario, oremos por ellos, ¿verdad? Oremos por ellos porque ellos serán los futuros sacerdotes que después de que construyamos esta parroquia, ellos les tocará venir también, ¿verdad? Entonces, también queremos presentarles también al nuevo diácono, Padre Ovidio Hernández, él será ordenado diácono el 6 de febrero, verá, allá en Catedral, ¿verdad? Será ordenado, entonces él será el nuevo diácono
de la Santa Madre Iglesia de Izabal. Le damos un fuerte aplauso a nuestros hermanos sacerdotes y a nuestro obispo. Jocana Pichan, ni padre Alex, yo chispancho shingil re, lirechas angelil, li con que baran, ebli padre, enajpancho shiach quire baan, lisaconique barin, salisail chole, salichabil najejain, joquebasquili, yo quechas chalpale, virucho, quebasc angel, sajun cutan, hanakebjish benile bastir, li yo quech chalpale, shre, juangatre barin, li padre, li junjunjep, juangarin, sail chole, chokirechan, renakla o, kachal haechik angelak, Joaquín Junli, Cacomón, Cuancarán, Sail Choleja, Quicho, Girechan, Renac Chico Jocaín, Nacatal, Caechic, Angelac, Tesc Angelica, Guadios. Toshaklir, Utanahuan, Eli Tigli, Dinajolomir, la Iglesia, Utrishan, Canap, Chakli Pecaran, Chambanaki, Letra, Banucham, Gunabiman, Tacha. Hermanos, la obra que hoy comenzamos debe animar nuestra fe y ser para nosotros ocasión de expresar nuestra gratitud. Nos son bien conocidas aquellas palabras del Salmo: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Somos en cierto modo cooperadores de Dios siempre que con nuestro trabajo atendemos y servimos a los hermanos en la comunidad. Con esta gozosa celebración de bendición y colocación de la primera piedra, imploremos pues, hermanos, la ayuda de Dios para que la casa parroquial de la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas llegue felizmente al término deseado y para que proteja a las personas que en ella trabajarán y les guarde de todo mal. Invoquemos a Dios, Padre Todopoderoso, para que la obra que hoy comenzamos contribuya a la edificación del reino de Dios y nos una a Cristo, piedra angular, en la fe y en la caridad. Digamos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que has dado la inteligencia y la fuerza para ser colaboradores de tu obra, haz que tu Iglesia en el mundo anuncie tu reino a todos los hombres. Bendito sea por siempre, Señor. Tú que por el Espíritu de tu Hijo nos haces entrar en la construcción del templo espiritual en el que quieres hacer morada. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que pones en nosotros la firme esperanza de llevar a buen término con tu ayuda el proyecto que hoy comenzamos con tu bendición. Bendito seas por siempre, Señor. Tú que como piedras vivas nos labras y pulimentas golpe a golpe para formar parte de la Jerusalén del cielo. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre de misericordia, que creaste todas las cosas por tu Hijo y lo estableciste como sólido fundamento de tu reino, atiende nuestra petición y haz que la construcción de esta casa parroquial, de la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, que iniciamos para gloria de tu nombre y para nuestro provecho, con la ayuda de tu sabiduría, vaya creciendo de día en día hasta su feliz culminación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Concede a tus hijos, Señor, la abundancia de tu protección y de tu gracia, la salud del cuerpo y del alma, la plenitud del amor fraterno y una entrega total a tu servicio, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Tobichan ut las angelina holomín anti xixke mali pekaran barki ohlare likablak hokan likebil hokyalite xixke qoshbeningil utechuni padre.